一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。Now there is no hope.Unos cuantos días tras aquel en el que tuvo lugar la ceremonia de graduación, Dudeus estaba de vuelta en el laboratorio de Nanahoshi. Frente a él se desplegaba un enorme círculo mágico, y al darle un vistazo, cualquiera diría que estaba grabado sobre una gruesa y robusta piedra. Sin embargo, el caso no era tal. Aquella piedra estaba compuesta por cientos de pergaminos, uno sobre el otro, cada uno conteniendo una porción del complejo diseño que pondrían a prueba. El mago había ayudado en el proceso, pero la mayor parte del trabajo había sido llevado a cabo por Nanahoshi, cuyos ojos reflejaban anticipación y miedo, entusiasmo y ansiedad, y en el fondo de sus oscuras pupilas, ecos de una auténtica desesperación. De cuclillas frente a Rudeus, del otro lado del círculo, con Zanova y Cliff a cada lado y sin los cuales nada de aquello sería posible, Nanahoshi se encontraba preparada para dar la orden. Al final logré convencerla de que Zanova y Cliff se habían ganado el derecho de estar aquí cada vez que estemos a punto de poner a prueba lo que potencialmente es un nuevo avance en materia de círculos mágicos. Claro, lo que ella no sabe es que para mí significa una gran ayuda para detenerla en caso de que falle nuevamente y enloquezca como la otra vez, tirando y rompiendo cuanto encuentre. Haremos lo que esté a nuestro alcance para consolarla. Saldremos a una taberna o algún lugar y le daremos toda la atención que necesite. Ella no está sola. Dicho eso, con el input, aprobación y revisión de Zanova y Cliff, me siento sumamente confiado en cuanto a este círculo. Muy bien. Por favor, comienza. Bien. Aquí vamos, comenzando la inyección de mana. ¡Ahora! Ni bien Rudeus comenzó a alimentar con su magia al experimento, notó una rápida diferencia con todo lo que habían intentado anteriormente. La demanda de poder había subido de manera considerable. A simple vista no lo parecía, pero el mago estaba activando con su mana cientos de círculos mágicos en simultáneo. No me sorprende, pero esta cosa de verdad está hambrienta de poder. No creo que otro mago aparte de mí sea capaz de satisfacerla. Tiene sentido. Sylphie me dijo una vez que activar un círculo mágico consume la misma cantidad de mana que la empleada para conjurar un hechizo de nivel avanzado, con cientos de círculos componiendo esta cosa. ¿Cuántos magos serían necesarios? Ciertamente toma más tiempo que los anteriores. Tal vez podríamos hallar una manera de acelerar el... ¡Shh! El mana de Rudeus se dirigía hacia los círculos de manera pulsante, como sangre siendo bombeada por un corazón, incrementando la demanda de riego sanguíneo más y más a cada segundo. Nada parecía fuera de lugar para el mago, quien podía sentir cómo su mana fluía sin obstrucción alguna, y pronto una intensa luz comenzó a ser despedida de los círculos: amarillo, naranja, azul, blanco. El distintivo patrón era uno familiar para Rudeus. Recuerdo haber visto un patrón lumínico idéntico cuando la catástrofe de teletransportación acaeció. Espera, ¿no debería detenerme? ¿Y si esta cosa nos teletransporta a los cuatro en medio de la nada? No, ¿y si su escala es mayor y todos en la universidad? ¡O Dios mío! ¡Eres!
únicos pensamientos de Rudeus, le siguió una luz cuya intensidad se incrementó abruptamente hasta abrazarlos a todos por completo, y luego colapsó sobre sí misma. Pero, ¿qué había resultado de todo aquello? Pues, en el centro, una forma de vida orgánica, ovalada y de relativo gran tamaño, casi en su totalidad verde, con estrías oscuras, había sido invocada. Era una sandía, también conocida como melón de agua o patilla. Bien, parece que funcionó. Y seguimos aquí. Sí. Sí. Nanahoshi, ante aquella visión, se puso de pie de un salto y cerró sus manos en triunfantes puños. Y, lejos de los complejos experimentos mágicos y sus extraños resultados, lo que a cualquiera le parecería una visión aún más extraña era la de una amplia sonrisa plasmada en la cara de una chica que lucía la mayor parte del tiempo congelada en una mueca de anhelo y frustración, y también de tristeza. Felicitaciones, maestro Rudeus. Bien hecho, Nanahoshi. Sin embargo, debo decir, los patrones cromáticos de esta cosa me resultan ominosos. Sería seguro si la sujetara, no muerde, ¿cierto? Adelante, Sanova, no muerde. Solo no la dejes caer, por favor. Se rompen más fácilmente de lo que creerías. Ah, de todas formas, veo que no podemos ser demasiado selectivos aún. Lo que realmente traté de invocar fue una col. Bien, dado que el experimento ha sido un éxito, supongo que deberíamos celebrar esta noche. Badigadi, Dinia y Purcena ya no están aquí. Nuestras fiestas se han vuelto un poco menos vivas ante tales ausencias, pero no debemos dejar que eso nos detenga. Tiempo después, en la tarde de ese mismo día, Nanahoshi celebró junto a Rudeus, su familia y el resto de amigos en una taberna. No transcurrió mucho para que la chica terminara bebiendo una considerable cantidad y comenzara a abrazar a la pequeña Julie como si fuera una muñeca, mientras hablaba a los gritos con el Inalais. Nanahoshi, por fin pareces tener una expresión de auténtica alegría en tu rostro. Me alegro por eso. El Inalais la escuchaba con una benevolente sonrisa, mientras que por otro lado, Sanova y Cliff parecían sostener una seria conversación sobre sus investigaciones con Roxy. No me sorprende. Esos tres podrían ser considerados como auténticos adictos al trabajo. Minutos más tarde, una Roxy un tanto ebria se sentó sobre la falda de Rudeus, quien a su lado tenía a Silfiet. Y fue entonces cuando apareció Norn. Rudeus. Oh, lo siento, Norn. ¿Es esto demasiado vergonzoso para ti? No, está bien. Hay algo de lo que quiero hablarte, si no te importa. Seguro. ¿Qué sucede? Dicho eso, Rudeus colocó a Roxy en una silla próxima. Bueno, es sobre el consejo estudiantil. La señorita Ariel me invitó a unirme. Ella sabe que mis calificaciones no son muy buenas, pero mencionó que tengo carisma natural, supongo. Rudeus, ¿estarías de acuerdo con que me uniera? Rudeus se detuvo por un instante. Norn tenía dos grandes asignaturas que ocupaban gran parte de su tiempo: el entrenamiento de esgrima y el trabajo en el libro Supard, añadido a todo lo demás concerniente a ser una estudiante. Dime algo, Norn. ¿Crees que serás capaz de atender a todas estas responsabilidades? No me opongo a que te unas al consejo estudiantil, pero me preguntaba si no sería demasiado. No te preocupes sobre el libro. Es mi proyecto después de todo. Pero... Estaré bien.
Seguiré rindiendo mis clases y mi entrenamiento. Lo prometo. Silphy le confesó a Rudeus que tanto ella como Roxy sabían sobre Norn ayudando al consejo estudiantil durante el último año y habían guardado silencio porque la chica pretendía hablarlo con su hermano personalmente. Silphy le aseguró a Rudeus que Norn se las había apañado bien hasta ahora y eso concluyó con el apoyo de todos respecto a la decisión de Norn. Por lo que dice Silphy, suena a que realmente has estado trabajando duro, Norn. Bien, no creo que necesitaras mi permiso para algo así en primer lugar, pero adelante. Buena suerte con el consejo estudiantil. Gracias, Judius. Lo aprecio mucho. Y justo cuando la conversación llegó a su fin, una voz se alzó de repente. Es hora de partir la sandía. ¿Cuánto ha bebido Nanahoshi? Dicho y hecho, cada participante de la fiesta recibió una porción y en el proceso, Rudeus se percató de que se trataba de una variedad sin semillas, algo sumamente relevante ya que esa clase de tecnología no existía en ese mundo y solo podía provenir de un lugar. Si con la botella de plástico quedaba alguna duda de que procedía del mundo del que Nanahoshi y Rudeus habían venido, se había ciertamente esfumado. Y así, la fiesta llegó a su clímax, o mejor dicho, lo pasó. Nanahoshi cantaba, Norn bailaba, Sanova hablaba de figurillas con Julie, Silphy cuidaba de Roxy, quien se había puesto muy ebria, y Cliff estaba compartiendo acaloradas muestras de afecto con el Inalais en un rincón. Y luego... Rudeus. Nanahoshi, ¿quieres que te detoxifique? Sí, por favor. Y tras unos hechizos de detoxificación y sanación, el color regresó a las mejillas de la chica. Bien, quería agradecerte de nuevo. Ahora finalmente podremos movernos a la siguiente fase. Sí. Supongo. Esta última fase consistió en invocar algo vivo que cumpliera con un criterio establecido previamente, ¿correcto? Así es. Bueno, conozco a alguien cuyos conocimientos sobre lo que atañe a esta próxima fase son mayúsculos. Y planeo ir a hablar con él. Ah, cierto. Recuerdo algo que dijo Nanahoshi años atrás. Debe tratarse de esa autoridad en la magia de invocación que mencionó. Nanahoshi, dime que no es Orsted, por favor. No, no lo es. Orsted puede emplearla, pero no es a él a quien me refiero. Dicho eso, tengo una propuesta para ti. ¿Y de qué se trata? Como recompensa por ayudarme, estaba pensando en presentarte al hombre en persona. Sé que quieres aprender distintos tipos de magia de invocación. Para ser honesta, creo que es mejor que aprendas de él directamente. ¿Es ese sujeto tan increíble? Absolutamente increíble. Puede que incluso sea capaz de curar a tu madre. ¿Qué? ¿Es eso cierto, Nanahoshi? No puedo asegurarlo, pero esa persona ha vivido durante un tiempo muy largo. Hay probabilidades de que pueda saber algo. Ah, ¿discutiendo sobre el maestro de Lady Nanahoshi? Me gustaría conocer al hombre en persona, si lo consideras apropiado. Bueno, ustedes dos me ayudaron también, así que supongo que está bien. Casi como atraídos por la curiosidad, todos los presentes se asomaron alrededor de Nanahoshi, solicitando acompañarla de ser posible. ¿Está bien si un grupo de este tamaño se presenta, Nanahoshi? No me preocuparía por eso. Él dijo que puede acomodar hasta 12 invitados por visita. No sería un problema el que fuéramos todos. Deberíamos organizarlo detenidamente. ¿Cuántos días de viaje nos llevaría? No realmente. Nos tomará menos de un día de viaje, de hecho. ¿Qué?
No sabía que viviera en el vecindario. ¿Lo visitas a menudo? No es del vecindario. Y no lo he visto en un largo tiempo. Pero hay una forma de llegar a él. Bien. ¿Y cuál es el nombre de esta persona? Fue entonces cuando Nanahoshi frunció el ceño y miró con detenimiento alrededor de la taberna. Habían otros clientes allí, por lo que la chica les indicó que se acercaran, ya que al parecer no era un nombre que se podía soltar a la ligera. Y cuando todos estuvieron cerca, formando un pequeño círculo. Quisiera que se guardaran esto para ustedes. Por favor, manténganlo en secreto. ¿Bien? Su nombre es Perugius, el rey dragón acorazado. El aire se congeló en el preciso instante en que Nanahoshi terminó de pronunciar su nombre. No había nadie que no lo conociera. Después de todo, Nanahoshi había pronunciado el nombre de una leyenda viviente, un héroe legendario que había sido parte de los tres asesinos de dioses y el hombre que había guiado a la humanidad a la victoria en la gran guerra de la Place, que hizo temblar el mundo más de 400 años atrás. Un hombre al que incluso el calendario le rendía tributo, con los años perteneciendo al dragón acorazado, Rey Perugius Dola. Si bien para alivio de Rudius Greyrat, no sería Orsted con quien se encontraría de momento. Debería poner pie dentro de la fortaleza de otro titán, en lo que desde sus crónicas podría considerarse y ser escrito como el advenimiento de otro gran, temible y antiguo dragón de las eras.